¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su espacio consultorio fiscal en televisión. Y pues ya estamos en la época de declaraciones anuales. De hecho, el 15 de febrero fue el plazo límite para la presentación de la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Pero pues ahora para marzo ya tenemos la declaración anual de personas morales en general. Este formato sufrió grandes cambios, tuvo modificaciones importantes respecto al formato que utilizamos el año anterior. Eh, obviamente se requiere mucho mayor información y sobre todo la cantidad de información contable que requiere el nuevo formato, pues sí es un cambio sustancial respecto a todo lo que hemos, todas las formas de declarar que hemos aplicado pues desde que yo tengo memoria. Entonces, eh, vamos a hablar eh, de este tema. Este va a ser el tema del día de hoy, eh, no sin eh, advertirles que en realidad se trata de una serie de, de varios programas dedicados al tema de la declaración anual de personas morales. Esta es la primera parte y en este caso, pues, vamos a hablar de los ingresos y de las deducciones que deben. Eh, Contener este formato y las novedades que tenemos en este sentido. Le damos la bienvenida a este espacio, a nuestros invitados, a quienes agradecemos eh, por su apoyo generoso para la realización de este programa. Están con nosotros y los voy a presentar en el orden en que estamos sentados: el contador público, licenciado en contaduría y especialista fiscal, Abraham Lani Alcántara. Bienvenido, maestro. Un honor, muchísimas gracias. Y también está con nosotros el, el licenciado en contaduría y especialista fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, les damos la bienvenida a ambos. Les agradecemos el apoyo para la realización de este programa. Eh, vamos a empezar entonces con el tema de la declaración anual. Eh, todos estamos asustados <laughs> ahorita ya con esta declaración anual. Eh, ya nos quedan pues, menos de dos meses para presentar la declaración anual. Este año tuvimos eh, nuevos formatos para las sí. declaraciones de pagos provisionales mensuales. Eh, no sé si ustedes han hecho cambios en estos formatos, han presentado declaraciones complementarias que modifiquen los ingresos. Eh, no sé cuál es su experiencia, cuánto se tarda la plataforma en reconocer esos cambios, eh, cómo nos va a impactar, por ejemplo, esto, esto de los pagos mensuales y la nueva forma de declarar que tuvimos a lo largo de 2022, cómo nos va a impactar para las correcciones que tengamos que hacer en su caso en la de, para la de, previas a la declaración anual. Eh, Abraham. Pues eh, en cuanto a los, eh, el, las declaraciones... Bueno, pues a veces tarda por muy poco tiempo dos o tres días, pero hay veces que es una semana y luego nuestros amigos que van a estar realizando sus declaraciones deben depurarse, deben de, ya de depurar ahorita ya al momento. Los ingresos. Así, los ingresos que, bueno, para este efecto, la resolución miscelena en su momento nos eh, nos tiene un señalamiento particular para efecto de la corrección de los FDIs entonces primero reviso y corrijo los FDIs, luego corrijo mi contabilidad luego hago los pagos eh, provisionales complementarios que tenga y luego les echo la bendición y espero que rápido los cambien la, la página yo para diría que, que, los... que al revés, primero cambien los ingresos de las declaraciones ¿Ah, sí? y corrijo los FDIs Puede, a sí. más tardar porque para los FDIs uh -huh. tengo a más tardar el 31 de marzo uh -huh. en personas uh -huh. morales para corregir los fdis de 2022, pero es que si no no nos va a alcanzar el tiempo para También. la para los para que los datos de los ingresos de las declaraciones mensuales se corrijan y mm. se se acumulen en la declaración anual. No mm. sé qué opinas tú, Miguel Ángel, respecto a este tema. Bueno, es que es, es muy importante considerar que eh, desde hace algunos años ya la autoridad nos presenta en las declaraciones en los formatos ya la información precargada de los fdis Entonces, muchos contribuyentes han encontrado con el problema de que no pueden corregir la declaración porque no pueden o no les han aceptado la cancelación de un CFDI. Uh -huh. eh, esto creo que sí es muy importante porque los tiempos que tarda, por ejemplo, una declaración en aparecer corregida... Pero a ver, es, es importante. ¿Te refieres a, a los CFDIs respecto a las declaraciones mensuales? Exacto. Uh -huh. Porque la, para la declaración anual, los datos eh, provienen de el, las declaraciones mensuales. Eh, correcto. Uh -huh. Si yo eh, corrijo una declaración mensual, bueno, tengo que corregir prácticamente todas las uh -huh. subsecuentes porque recordemos que los pagos provisionales eh, que realizan las personas morales son acumulativos, son ingresos del mes de enero hasta el mes al que corresponde el pago. Entonces, si yo, por ejemplo, en el año 2022 tengo la necesidad de corregir el mes de, de mayo, uh -huh. bueno, no solamente es la corrección de la declaración de mayo, sino todas las subsecuentes por la forma en la que los ingresos se tienen que ir acumulando. Eh, uno de los problemas es la cancelación de los FDIs. Si yo, por ejemplo, solicito la cancelación de uno porque dupliqué y no me es aceptada, entonces me voy a ver de alguna forma limitado en que se lleve a cabo la corrección eh, de la declaración. Entonces, estos ha sido uno de los muchos detalles que nos vamos a enfrentar para presentar declaraciones y por eso, como bien comentaba, es importante que tomen precauciones con tiempo. Sí, yo, yo creo que ahí tenemos, eh, por este problema del tiempo que tarda la plataforma en reconocer los cambios en las declaraciones uh -huh. mensuales, yo creo que primero tenemos que estar seguros de cuáles son nuestros ingresos, Así ¿no? Es, uh -huh. Estar plenamente seguros de que eh, no mezclamos eh, los ingresos de este año los CFDIs sustitutos del año pasado, porque sí, uh -huh, el problema uh -huh. es que la estructura del CFDI tal como está. No permite, eh, así a simple vista, eh, determinar si el CFDI realmente la operación corresponde a este año o, o es, es una es. sustitución de un comprobante de años anteriores, Ajá. lo cual pudo ocurrir. En, a lo largo de todo el año, porque eh, recordemos que hubo una disposición transitoria de la resolución miscelánea que permitió que hasta el 31 de diciembre de 2022 pudi pudiésemos corregir Así CFDIs es. de 2021 anteriores. y anteriores, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar seguros de cuáles uh -huh. son nuestros ingresos separando todo esto que, que tiene que ver con operaciones de años anteriores, ¿no? Yo creo que lo primero es estar seguros en términos de números uh -huh. en la contabilidad, ¿no? Y luego, pues sí tenemos el plazo de la cancelación, pero ahí tenemos Además, como un margen más de, de acción de hacerlo hasta el 31 de marzo. Eso uh -huh. se va a aplicar. Inmediatamente, ¿no? Eh, sí, ahí, bueno, el, el CFDI salvo la cancelación y salvo lo que tardemos en, como decía el maestro Suárez, en la declaración, en el pago provisional, porque ya precarga en, en la declaración anual. O sea, si yo corrijo y se ajustan mis ingresos y tengo una diferencia, a lo mejor tengo que pagar de diferencia 20, 50, 100 pesos, de, 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 en ese caso, voy a tener ese problema y no me va, no me va a checar, no me va a cuadrar. Entonces habrá que llamar al contador para que nos diga qué tenemos que hacer. No, y pues el, el contador es el que tendría que estar haciendo esto. Ajá. Así es. Sí, entonces tiene que estar muy alerta, eh, tiene que eh, tener unos papeles de trabajo un poquito más robustos, un poquito más de fondo para poder identificar precisamente esas variaciones en los FDIs que vinieron de sustitución, que vinieron con cancelación. También mucho cuidado con lo que hicieron con las notas de crédito, uh -huh. que el, ahí hubo quienes cancelaban a la brava y otros que sí. Eh, obedecían a las normas de información financiera para dejar constancia de lo que se está realizando. Entonces, en ese sentido, insisto, tener nuestra contabilidad bien armada. Qué bueno que mencionas las notas de crédito. Digo, cuando hay un descuento, una devolución o una bonificación, efectivamente, incluso la ley y el Código Fiscal establece la obligación de expedir un CFDI uh -huh. tipo egreso, ¿no? Eh, sin embargo, hay facturas, hay comprobantes fiscales que ya traen un descuento dentro del, del cuerpo del, del CFDI. ¿Qué pasaría en ese caso, Miguel Ángel? Bueno, es, es importante considerar que en términos del artículo 25, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta, las devoluciones, descuentos, bonificaciones que se amparan a través de comprobantes de egresos son deducciones hasta el final del año. Lo cual significa que si yo vendo ahorita una computadora en 10 mil pesos y otorgo un descuento del 50%, yo tengo que acumular en cada pago provisional los 10 mil pesos y hasta la declaración anual disminuyo el descuento. Estos descuentos. Muchas veces aparecen dentro del mismo documento. En la factura de ingreso de la venta de la computadora aparece el descuento, la bonificación o la rebaja, no en una comprobante de ingresos. Entonces, el error que cometen muchos contribuyentes es acumular la diferencia, acumular eh, la venta el neta que hicieron. Uh -huh. Y eso es un error muy común que se observan las declaraciones porque están omitiendo ingresos en los pagos provisionales y por supuesto el anual no tendrán problema a la aplicación correcta pero lo que sí está ocurriendo en esos casos es una omisión de ingresos en los pagos provisionales entonces sí es un dato muy importante eh, sobre todo observarlo y, y también diferenciarlo entre la aplicación que se hace en ese rubro en ese nodo cuando se trata de una aplicación de anticipos porque en la aplicación de anticipos podemos ocupar ese nodo, pero no significa que sea un descuento, pero ese tiene otro tratamiento totalmente diferente. Así es. Eh, bueno, entonces aquí es importante. De hecho, en las el, propuestas que hace el SAT ya de la información precargada, uh -huh. efectivamente, incluso, inclusive el SAT eh, te propone el ingreso bruto en el, en el caso de los FDIs que ya traen descuentos aplicados en el texto del, del comprobante. El SAT te propone los descuentos, los perdón, los ingresos brutos sin restar estos descuentos. Es. Muchas veces los los contribuyentes dicen por que no me coinciden mis ingresos eh, de según la plataforma con los ingresos de, los, de, de mi contabilidad. Uh -huh. Y es porque muchas veces la contabilización se hizo también er, de manera errónea. El, el contador, además, tiene que registrar de forma separada en la contabilidad. Es. Eh, en este caso que, que estableces en una CFDI que trae... 10 mil pesos y no sé, 500 pesos de descuento, pues como ingresos tiene que registrar $10,000 mil y como descuento tiene que registrar 5 500 en, eh, o cinco mil, lo que sea, ¿no? Pero el descuento que haya aplicado, que haya, se haya aplicado. Entonces, puede ser un error contable, eh, va a ser un error para efectos de los ingresos a declarar en el cálculo del impuesto sobre la renta. Y si bien es cierto que la diferencia entre ingresos y deducciones en la declaración anual podría ser la misma, o sea, no, no afectaría, el problema sería en el cálculo del coeficiente de así utilidad. Es. Recordemos que el, eh, para los pagos provisionales del año siguiente, en el régimen general, se aplica eh, un coeficiente de utilidad eh, que nos sirve para, para, para calcular esos pagos provisionales, ¿no? ¿Podrías explicar cuál sería el efecto en este caso de netear, digamos, en los ingresos, eh, en las facturas que ya trae los descuentos? Bueno, en este caso el coeficiente de utilidad precisamente tendría una variación en contra del fisco. Entonces ahí eh, terminar, terminaríamos pagando menos. Ajá. Y a, aunque al final del ejercicio, como bien decías maestra, se cuadra, ya no tendríamos, eh, tendríamos una omisión de ingresos al final del día. O sea, yo yo declaro como Por un decían, lado. Ajá, los 10 mil pesos, pero eh, efectivos fueron 5 mil. Y en ese sentido también hay otro, hay un régimen que, bueno, eh, igual... Ahorita Entonces, comentamos, a ver, en los pero, ingresos quedan 10 mil en las... ¿sí? de correcto de haberlo hecho correctamente en los ingresos quedarían diez mil en las deducciones quedarían cinco mil ¿Mm? la utilidad sería eh, 50% por ciento y el, el problema es que aquí nuestro coeficiente de utilidad sería este, mucho más alto. sería cincuenta por ciento en ese ¿Así? caso no eh, pero si lo hacemos en neto o sea si nuestros ingresos son cinco mil no hay deducciones, hablando, suponiendo que fuera la única operación, pues entonces la utilidad va a ser eh, 5 mil, pero obviamente va, va, a ser, va a ser diferente el efecto Así en es. el coeficiente de utilidad. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer las cosas bien, porque esto no nada más es un efecto, un error para el año en que se uh -huh. declara, es un error que se replica para los años, eh, o sea, que tiene efecto en años Así posteriores, ¿no? Sí, entonces nuestros amigos deben de tener muy presente que cuando hacen el descuento, eh, a través de políticas, a través de otro de tipo de documentos, identificar claramente cómo se va a realizar y que cuando llegue también la información al contador, que es que, que efectiva, no que, que, que no llegue nada más la parte del PDF, sino que el XML llegue debidamente desglosado y a veces tomen la decisión de hacer a lo mejor el, el, el descuento directo y que ya esté el importe para que no tenga este tipo de cuestiones. Sí. En el caso de los descuentos, ya en las devoluciones, bonificaciones o cualquier otra cosa, bueno, pues eh, eh, protegerlo a través de las políticas. Sí. Que yo creo que el contador. Forzosamente tiene que trabajar con los XML que descarga del SAT, ¿no? Sí. Directamente. Ya en todo uh -huh. caso, después conciliar con las cifras que le presenta la empresa, pero efectivamente yo creo que en principio trabajar con los XML que le descarga. El SAT te chora en los programas uh -huh. de cómputo. Los, este, los, los leen, los uh -huh. descargan, los leen y uno le indica el registro contable. Los programas no sí. hacen el registro, los errores son humanos. Entonces, en ese caso, el mal registro contable de no desglosar el descuento del ingreso es de quien hace el registro contable. Y sobre todo es mucho más sencillo ocupar el documento idóneo, que es el XML, en lugar de los eh, las representaciones impresas, los PDFs, porque yo me he encontrado en casos en donde hay errores, viene ¿Sí? enhebrada la información Exacto, en el PDF, ¿verdad? no se observa correctamente o incluso los datos vienen mal por algún un error de programación, entonces no hay eh, nada como siempre ver el documento fuente que es el XML. Así sí, es. Y es el que la autoridad está considerando como válido para los efectos legales y fiscales, porque el otro es una mera representación gráfica uh -huh. de Así la, es. De, de, y que puede contener errores. Así es. Entonces, bueno, primero que los ingresos que ya traen descuentos incluidos, digo, perdón, los CFDs que ya traen descuentos incluidos se hayan contabilizado y eh, se han considerado para efectos fiscales de manera correcta. Segundo, separar eh, todos los FDIs que no tienen efecto en este ejercicio. Uh -huh. Hablaste eh, de los sustitutos que uh -huh. pueden tener eh, efecto, eh, que se refieren, pueden referirse a operaciones de años anteriores o pueden referirse a operaciones del mismo año. Así es. Y entonces, ahí en ese caso, eh, pues cuidar que se haya considerado el correcto, ¿no? De, los, de los dos que se hicieron el correcto, sí. ¿no? Y hablamos del tema de los anticipos. ¿Cómo, uh -huh. eh, cómo se, eh, ¿Cómo se generan los FDIs en el, en el tema de los anticipos y qué efecto tiene esto en las declaraciones? Bueno, eh, los anticipos han sido conceptos considerados para la autoridad como ingresos acumulables. Y esto de manera discutible. Por eso el comentario eh, fue en ese sentido. Eh, eh, fundamentado en términos del artículo 17, a fracción primera, inciso C, que... A parecer dice que los anticipos son acumulables. Bueno, vamos a suponer sin conceder. Sí, aunque tendríamos excepciones, Exacto. que es lo que siempre hemos reclamado, ¿no? Es correcto. Yo siempre he sido de la idea de que esa disposición no señala que los anticipos son ingresos, sino más bien el anticipo es el detonador para que se acumule el ingreso toda vez que el anticipo se aplica al pago. Y entonces la fracción C, o en el inciso C, habla del momento de acumulación del ingreso cuando se cobra, dice incluso. Aunque Cua, cuando provenga el cobro de anticipos. Entonces, es un tema que siempre ha sido discutido, yo creo que tiene esto muchísimos años, creo uh -huh. que desde que era estudiante venía, este, este tema ha sido muy controvertido, pero bueno, supongamos sin conceder, los anticipos son ingresos acumulables, lo primero que tiene que hacer el contribuyente es hacer un comprobante fiscal por los anticipos que recibe y acumularlos en su declaración eh, provisional y en su caso en su declaración anual. Eh, posteriormente, cuando se celebra la operación y se hace la aplicación del anticipo, tenemos que hacer el comprobante de la operación total. Ahí tenemos dos opciones en términos de las guías de llenado del CFDI. Perdón, nada más. Entonces, ahí tenemos dos CFDIs. Uh -huh. El Así CFDI, es. porque los dos son CFDIs tipo ingreso. Es correcto. Entonces, tenemos el CFDI del anticipo, vamos a suponer que en el mes de marzo. Y uh -huh. en el mes de junio se definen ya, porque es un anticipo. Aquí primero habría que identificar okay. cómo, qué, es, qué es lo que es un anticipo. Bueno, el anticipo lo vamos a tomar en cuenta así si tal cual cuando la operación no está definida, es decir, cuando todavía no haya un acto jurídico que determine la enajenación de bienes. En el caso eh, de la más enajenación. Común, la compraventa, ¿no? Uh -huh. Una compra-venta va a ser perfecta cuando las partes se acuerdan comprar y vender y tienen acuerdo sobre la cosa y el precio. Cuando hace falta algún elemento esencial del acto jurídico, como es la cosa, el precio o la simple voluntad de comprar y vender, pues vamos a hablar de un anticipo. ¿no? Viene Abraham, me dice te vendo mi teléfono, yo no lo quiero comprar, pero le doy un apartado para que si me animo en dos semanas la, la compramos. No hay acto jurídico, pero eso vamos a darle un tratamiento de anticipo. Entonces hablamos o coloquialmente decimos que anticipo eh, le vamos a dar ese tratamiento cuando no conocemos precio o cosa o algún elemento esencial del acto jurídico. Eh... Recibo el anticipo, como bien comenta, ya tengo dos comprobantes: el del anticipo y el comprobante de la operación total. Que eso está tres meses después, vamos a suponer. ¿ah? Correcto. Mm -hmm. Lo que va a ocurrir con esos dos comprobantes es que el sistema va a acumular dos veces el mismo ingreso. Porque Por lo menos parcialmente. Parcialmente. Mm -hmm. Pero de acuerdo a documentos, tengo una duplicidad en los documentos. Por esa razón, la guía de llenado y la forma de hacer la aplicación del anticipo es a través de la emisión de una nota de crédito. Para que yo cancele el anticipo que estoy aplicando contra la venta, o en su caso, como lo comentábamos hace un momento, poder hacer la aplicación del anticipo en el mismo comprobante, pero en el nodo de descuentos. A ver, entonces son dos formas de hacerlo. Este, Así que es. aquí lo señalas. Por un lado, este tienes, vamos a suponer que el anticipo fue por diez mil y uh -huh. la operación ya definitiva fue por diecisiete mil. Entonces, ya en la segunda en el primer CFDI, que es el de anticipo, pues no puede ser que no tengas la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario. Porque no sabes exactamente cuál es el costo de, de los productos que, se están, que son objeto de la operación, ¿no? El costo unitario. Entonces, anticipos de 10 mil pesos, así en general, así tienes ciertos eh, requerimientos en cuanto a la forma de presentar los datos en SFDI. Y entonces, ya después, eh, entonces ya acumulas los 10 mil en marzo, que fue cuando se cobraron. Con IVA o sin IVA, primero. <laughs> Esa es otra. Eh, o, otra cuestión que eh, si nos remitimos a la ley del IVA dice, bueno, pues cada acto, o actividad que estás realizando, deberá de incluirlo. Entonces, en ese sentido, la autoridad va por el, el, el hecho de que hay, eh, se tiene que, eh, que considerar el impuesto al valor agregado correspondiente. Y el IEPS además. Ah, y el IEPS en su caso. Lo cual Entonces, a veces es una locura. No siempre puedes determinar particularmente. Es imposible esos en, 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 en casos en imposibles. Por ejemplo, sí. las tiendas de autos. Servicio, ahí eh, tienen un producto donde te venden un monedero electrónico, les das este dinero efectivo para que posteriormente lo intercambies con el monedero. No sabes qué vas a comprar. El día que canjees el monedero por uh -huh. productos puedes comprar eh, alimentos, medicinas, revistas, este, bebidas, alcohólicas. bebidas alcohólicas. Bueno. Y ya tienes en las bebidas alcohólicas IVA y EPS, en las Exacto. medicinas tasa cero de IVA Exacto. y no tienes IEPS. en los alimentos puedes tener eh, tasa ocho de IEPS este. y tasa cero de IVA, dependiendo si son de los alimentos. Ya preparados. O no, si son alimentos ya preparados y tasa de IVA, este y no necesariamente tasa de IEPS, o probablemente sí. En fin, es un problema, ¿no? Así en es. ese sentido. Entonces, <coughs> en este caso, el, el, eh, es el, pero la autoridad quiere que cobres los impuestos trasladados. Uh -huh. ¿Qué hacer cuando no puedes definir si la operación causa IVA y IEPS o no lo causa? O cuánto causa y cuánto no. Bueno, en este caso eh, tendría que acumular todo para el impuesto a la renta y tener eh, perfectamente definido qué es lo que, que, que lo que eh, va a darse en la, en la operación y con la nota de crédito es donde estaría trabajando para ese bueno, ya, ya que hagas la factura ahí ya vas mm. a saber cuál es ya los y impuestos claro. trasladados. Ajá. Pero entonces tú dirías, bueno, que acumule todo lo cobrado como ingreso y ya después ajusta los, bueno, ya después separa lo que es IVA y IEPS, ¿no? Sí, sí sobre todo en ese sentido, porque el IVA y el IEPS van al flujo. Uh -huh. Entonces, al momento que ya se haga la, la factura, donde ya va, voy a tener cosas ciertas, donde ya tengo los bienes, donde ya tengo los, los servicios que van a incluir estos impuestos, entonces en ese momento va a ser el, el idóneo para poder es que considerar. Imagínate a que de el anticipo fue por 10.000 y la factura coincidió en 10.000 mil. Entonces, si tú declaraste los 10 mil como ingreso y los 10 mil en la factura ya incluyen IVA y IEPS. Entonces, a veces no es tan sencillo, sí, ¿no? Sí. Yo creo. Y, y obviamente, yo creo que aquí hay un tema también de seguridad jurídica. ¿Qué le recomendarías a la gente? Digo, sí, el, la, 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 la propuesta es correcta. Pero, ¿qué hacer en el afán de tener pues, cierta seguridad jurídica y, y que no llegue la autoridad y me diga, ¿por qué lo hiciste así? Eh, yo, yo, eh, yo les recomendaría a nuestros amigos que tuvieran el, el contrato. El contrato va a ayudar ¿Por mucho. Un lado? Ajá. Sí, el, el contrato, el registro contable, eh, que tenga, que sigan la guía de llenado del anexo 20 para efectos de, la, de, de lo que corresponde al, al CFDI, para tener, eh, incluso nos detalla con unos. Eh, eh, Señala unos ejemplos, precisamente en lo que abordaba ahorita el maestro Suárez, en esa, en esa tesitura para que al final del día nuestra nota de crédito pueda ayudarnos a, a dar esa uh -huh. situación. Y, y ya cuando venga registro, entonces que sea también correcto y que identifique <coughs> ese traslado de impuestos por el momento del flujo. Aunque el momento del flujo fue previo. No en el momento del comprobante. Bueno. Este, ahí la cuestión, a lo mejor también sería este, una consulta, ¿no? En términos ¿Sí? del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que nos okay. arriesgamos Gracias. a que nos digan que no. Lo más probable es que sí, no, seguramente. Bueno, no, también hay cosas muy interesantes en que el SAT sí, sí sí ha sido razonable en las resoluciones favorables a los contribuyentes. Uno pensaría que podría decir que no. A y la verdad es que uno se sorprende cuando Así ve es. las resoluciones uh -huh. favorables a los contribuyentes. Hay cosas en que sí ha sido muy, 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 este, incluso eh, sorprendente. ¿no? La respuesta de la autoridad. El tema de viáticos me parece que por Varios, ahí va un tema varios, de viáticos, el tema de los depósitos. De, de los depósitos, por ejemplo, uh -huh. de los depósitos en garantía, en los contratos, eh, de, de servicios. Yo he visto uno en el caso de, de. servicios de energía eléctrica, suministro de energía eléctrica. O sea, hay varios temas, ¿no? Así es. Pero bueno, sí, sí ha sido sorprendente a veces uh -huh. la autoridad. Entonces yo creo que vale la pena el intento. Obviamente. Armar una consulta de estas no es tan sencillo. Es. Uh -huh. Hay que redactar perfectamente, hay que precisamente, como tú dices, tener el contrato, explicarle a la autoridad a qué te dedicas, este, cuál es el flujo de la operación y por qué no te es eh, fácil eh, determinar el impuesto trasladado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Okay. Sí, y recordarle a, a, a nuestro auditorio que esta consulta solamente le va a beneficiar así a quien la realice, es, bueno, es. en caso de beneficiarlo, ¿verdad? Pero sí, va le a ser va su, bien, sí. si le va bien va a ser para él nada más, sino sí, no, su compadre, su amigo, su vecino. No la pueden utilizar. Pero fíjate que, no, digo, no hemos entrado a las consultas, a las resoluciones favorables de los contribuyentes. Pero uh -huh. igual y te encuentras una que ya esté en ese sentido uh -huh. y casi uh -huh. la copias, uh -huh. ¿no? <laughs> no ya dejo, y, hace, uh -huh. y haces, uh -huh. la adecua a tu caso y hace, replicas, uh, te la, la presentas, ¿no? Así es. Entonces, pero primero entrar al extracto de resoluciones uh -huh. favorables, uh -huh. a ver si hay alguna que se adecue a tu situación uh -huh. y en su caso utilizar esa misma forma de, de, de presentación y más o menos, obviamente, adecuar tus, los argumentos a tu caso uh -huh. propio y presentar tu consulta Así es. sí también revisar los criterios que uh -huh. tenía el SAT en su momento los criterios normativos Gracias. entonces bueno pues eh, ahí también para saber cómo está actuando la autoridad y tener estos dos y, de, y, y digo no echar en saco roto la consulta no desanimarnos pero sí tener más elementos para decir conforme al criterio creo que la autoridad está actuando por aquí y podría a lo mejor no ser tan favorable al final del día pues hay que considerarlo. Pero uh -huh. bueno, entonces, tengo el anticipo de 10 mil pesos en el mes de marzo. La operación se define ya con productos, costo unitario, IVAs, YEPS, en su caso, todo eso, eh, en junio. Y ya se hace uh -huh. la factura por 17 mil más IVA, más 10, más todo. Entonces, en ese caso, eh, tú acumulas desde el mes de marzo los 10 mil. anticipo, uh -huh. según lo que dice la autoridad, que uh -huh. no necesariamente uh -huh. estamos de acuerdo, pero pues ni modo. Y este, y entonces en junio que emites el segundo CFD y tienes. Vamos a, a olvidarnos ahorita del IVA y del IEPS, Vamos a suponer que en ingresos tienes 27 mil pesos y la operación solo fue por 17 mil. Entonces está duplicado por lo menos parcialmente la transacción. Es correcto. Uh -huh. Entonces, eh, el primer caso este, es, hago la factura en el mes de junio y al mismo tiempo hago una nota de crédito. Es correcto, la nota de crédito va a tener por objeto disminuir la parte del anticipo que se está aplicando a la operación y curiosamente esta es una de las notas de crédito, o si no es la única nota de crédito que puede disminuir los los ingresos en los pagos provisionales. Es parte de la, del procedimiento para disminuir los, pa los es, ingresos. Es correcto, eh, porque si, si yo, yo tengo una nota de crédito amparando un descuento devolución de bonificación, no lo platicamos, se va hasta la declaración anual porque es una deducción autorizada. Entonces, ahí no voy a tener problema, voy a disminuir el ingreso y entonces, en vez de acumular 27, por lo que dicen los comprobantes de ingresos, solamente acumularé los. 17 mil pesos, que es la operación total. 10 en marzo y 7 en junio. Es correcto. O sea, repartidos en dos en dos meses. ¿no? Esa sería la parte complementaria en el mes de junio, que se está emitiendo el comprobante por el, la operación total, en donde ya está definido el precio, los valores unitarios. ¿Y la si cosa. el anticipo fue mayor a la factura? Bueno, ahí uh -huh. pueden darse dos supuestos. Eh, puede ser que el proveedor con el cliente acuerden que la parte del anticipo que no se aplicó pues utilice para futuras compras y haré el mismo procedimiento. Ya, ya quedó bien. Hasta que ocurra. No pero puede ser que solicite la devolución del anticipo que otorgué, entonces en ese caso voy a tener que hacer, eh, bueno, me van a entregar mi dinero, me van a entregar el recurso, pero se va a tener que hacer otro comprobante de egresos por la devolución. Un CFD de tipo de egreso. Exacto. Y ahí como hablamos de un concepto devolución, de yo considero que ahí conservadoramente habría que aplicarlo hasta la declaración. Así es, eso o sea, sería hasta la declaración anual. Esa es una forma de emitir los comprobantes por anticipos. Pero hay otra forma. Precisamente se, se hace el CFDI del anticipo en marzo, se acumulan los 10 mil pesos en marzo, pero entonces en eh, junio, que se hace la factura, ya no se emite la, el CFDI tipo de egreso y en ese caso, ¿cómo se aplica el anticipo? Bueno, pues tendríamos, el, el, aquí hay una cosa particular que hay que recordar, sobre todo si excedemos también el anticipo o por la diferencia que se paga, uh -huh. tenerlo eh, con lo que es el, el comprobante de pago, uh -huh. el, el CFDI de pago, uh -huh. también para efectos del flujo. Sí, para el. Pero si el anticipo se, se, se emite porque cobras, ¿no? Entonces va sí. con método de pago, pues, ¿no? El Ajá, anticipo. Ajá. Ajá. Sí. Aquí me refiero por las diferencias. Si, sí, por ejemplo, nuestro anticipo fue por 10 y la operación fue por 20. Ajá. Entonces, cuando emitimos el comprobante total, vamos a tener una diferencia que esa, bueno, pues habrá que respaldarla con un comprobante electrónico ya, los, de pago. Los 10 mil restantes, Ajá. Exactamente. Ajá. Entonces, esa y también respaldarlo con la con la totalidad de la, de, de la factura. O son sea, una donde me va a describir claramente que lo que va a, a suceder entonces esta y tendría la aplicación del de, de ya la aplicación propiamente del anticipo entonces ya sería como nos quedaría uh -huh. amarrado pero entonces en, en esta segunda opción se descuenta a nivel de partida eh, o sea vas a tener que agarrar los 10 mil y decir le aplico mil a este producto otros tres mil a este producto ya en el desglose de la factura de los 17 mil uh -huh van a venir 17 brutos, menos 10 de descuento, te van a quedar 7 netos, uh -huh. más IVA, más no sé qué, ¿no? Entonces, en, esa sería otra forma de jugar con los anticipos. ¿Y ahí qué pasaría con, con los, lo que decías cuando hablábamos de los uh -huh. descuentos o no descuentos para eh, los pagos mensuales y para la declaración anual? ¿Qué pasaría en este caso en particular de esta segunda opción para el, el, de la forma en que se facturó el anticipo? Bueno, el primer punto es que ese nodo. Eh, fue diseñado especialmente para aplicar descuentos, bonificaciones y rebajas, no aplicación de anticipos. Uh -huh. y, y esto se vio muy. Eso en que, modo general, uh -huh. digamos, no es específico eh, para anticipos. Es, o sea, prácticamente fue diseñado en un principio para uh -huh. ese concepto, porque eh, eh, cuando nace esta versión del CFD en su versión 3.3, los sistemas informáticos tuvieron ese conflicto, porque muchos querían aplicar ahí el anticipo, pero no sabíamos si era verdaderamente un descuento o era la aplicación de un anticipo, pero bueno, se solucionó. Y cuando nosotros aplicamos ese, eh, en ese nodo el anticipo, podemos disminuirlo como lo hicimos en el primer supuesto, la nota de crédito. Eh, esto, la resolución miscelánea lo permite que lo podamos disminuir. Prácticamente, si lo vemos quizá de alguna manera más sencilla, en este CFDI lo que tendría que acumular prácticamente es el neto del comprobante. no Sería así el único es un caso, descuento. entonces... En que los descuentos que vienen incluidos del compro, en el comprobante sí se restarían ah, tanto cont eh, contablemente como, como fiscal, fiscalmente. Ajá, bueno, dependiendo de cómo lo hayamos registrado contablemente, porque contablemente el registro pudo haber sido, va, puede tener el mismo efecto, pero puede ser de otra forma. Correcto. Ah, ¿no? sí, ¿no? uh -huh. Puede ser de otra forma. Pero bueno, entonces en este caso hay que determinar, y volvemos al tema de saber exactamente cuáles son los FDIs de este año. Uh -huh. Y cuáles son los FDIs que se van a contabilizar de manera bruta, cuáles son los FDIs que se van a contabilizar de manera neta, como en este caso en particular, es. y estar seguros de cuáles son nuestros ingresos, ¿no? Correcto. Definitivamente. Uh -huh. Pero bueno, ¿Pu puede pues, ser que yo tuviera ahorita, no sé, en enero de 2022, una factura de una operación total pero en donde previamente año anterior acumulé la parte del anticipo que recibí. Entonces sí es muy importante considerar porque una parte del ingreso quedó en un año previo y la parte restante la tendré que acumular como diferencial en este ejercicio. Eh, a veces cometemos el error de no tener el control y acumulamos nuevamente lo que ya lo habíamos hecho en años previos. Así Por eso es tan importante que se relacionen las facturas, los FDIs tienen sí, que... Sí, bueno, ahí tienen eh, que venir vinculados. Ajá, vinculados. O sea, vinculados, además es uno sí. de los requisitos en, este, en esta forma de facturar. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos después de la misma. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos ahorita en la pausa, este, todavía discutiendo todo este tema de los anticipos y demás. Pues bueno, antes de continuar con el tema, nada más queremos señalar eh, cuál es el fundamento de todo lo que hemos estado señalando de los anticipos para que luego la gente dice, bueno, ¿y de dónde sacaron todo eso? <laughs> ¿Se lo sacaron de la manga? Sí. No. Este, este está en, el, en la ya de llenado del CFDI, eh, versión 4, versión 3.3 es lo mismo. En los apéndices 6 y 8, ahí viene cómo se facturan Así los anticipos con estas dos opciones. Opciones que acabamos de señalar, ¿no? Y bueno, el otro tema que tiene que ver, que está relacionado con este caso y no lo podemos eh, hacer a un lado, es el tema de los pagos a cuenta. Eh, de, de hecho, en la miscelánea tenemos. A veces no queremos ser tan eh, precisos del, de lo que dice exactamente la ley para no eh, confundir, no ser tan estrictos y no confundir a nuestro público, pero bueno, sí tenemos que dar los fundamentos. El tratamiento también de los anticipos en la miscelánea es la regla 3224 y el tratamiento de los pagos a cuenta de los que vamos a hablar ahorita es la regla 324, ¿no? Entonces, eh, la diferencia entre un anticipo y un pago a cuenta, ¿cuál es? Bueno, aquí en anticipo no ten, en muchas ocasiones no tenemos claro qué es lo que va a hacer. Y aquí un pago a cuenta es ya le voy abonando. O sea, uh -huh. yo ya tengo eh, el, ya tengo cierto, ya tengo certeza, y entonces en ese sentido voy a, vamos a decir, voy abonando. Entonces sí tiene un diferencial y era un poquito de lo que comentábamos antes del corte, en el sentido que voy a estar hasta respaldado con los comprobantes electrónicos de pago, en, en este caso con el eh, complemento de pago para identificar esa situación. Ahora en ese sentido, este pago a cuenta, bueno, pues va a tener sus eh, variaciones y va a tener su, su efecto. Eh, ¿Por qué? Porque en su momento, si yo ya acumulé el 100% de la, de la factura, pues el pago a cuenta va a ser para ir cumpliendo la obligación. De pago, la, la obligación jurídica general que tiene. Esa sería la eh, regla general, aunque no son es. las opciones que da así la miscelánea, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo respecto a las diferencias? Eh, una diferencia, por ejemplo, en, en el caso del anticipo, los contribuyentes se enfrentan en el problema de que eh, el, la ley del impuesto sobre la renta nos permite la deducción del costo de lo vendido. Ah, bueno, eso es el tratamiento fiscal, pero en cuanto a la diferencia entre el anticipo y el pago eh, a cuenta. Ajá. Lo comentamos hace un momento: en un anticipo no está definido el precio, no está definida la cosa, le hace falta. Falta algún elemento eh, esencial al acto jurídico y en el pago cuenta ya está definido eh, prácticamente la operación total. Lo único es abonar exclusivamente los pagos a la operación que ya está definida. Entonces, aquí en este caso, lo que marca la regla 324 es que tú emites tu factura uh -huh. y vamos a suponer que fueron los mismos 17 mil. entonces ya tienes clave producto-servicio, cantidad de medida, tantas unidades, precio unitario, tal, y te da 17 mil. Pero resulta que emites la factura y en este momento solo te pagan 10 mil. Uh -huh. Entonces, emites la factura con método de pago PPD, PPD uh -huh, y uh -huh. entonces eh, re re recibes los 10 mil pesos y entonces haces... Eh, un CFDI de pago. Un CFDI con complemento de pago uh -huh. relacionado con esta factura de Así los es. 17 mil. Uh -huh. Y entonces queda un saldo pendiente de eh, acumular de 7 mil pesos. Uh -huh. Ajá, más. Y, bueno, ya los ibas, olvídense, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dice la facilidad que da la regla 324, a diferencia de los anticipos, es que en el caso de los pagos a cuenta, eh, sí si puedes, puedes acumular eh, los 10 mil, eh, puedes no acumular ni los 17, puedes acumular los 10 mil hasta el momento en que se entregue el bien, más bien Además, uh -huh. vas a acumular eh, toda la operación hasta el momento en que se entregue el bien o se preste Así el es. servicio. Y en ese caso... Eh, pues ya está facturado, puede estar cobrado y no necesariamente ser acumulable Gracias. en los pagos mensuales. Por lo que dice esta regla. Con la simple razón de no haber entregado o enviado el bien. O el, prestado la, el servicio. Así es, la acumulación se difiere. El hasta. problema es probar eso, ¿no? En una auditoría. Sí. Sí, yo creo que ahí va a ser muy importante tener eh, la documentación eh, que establece, por ejemplo, el código en su artículo 33 del reglamento. Eh, tenemos de llevar un control exacto de las entradas salidas de los de inventarios, los inventarios uh -huh. cosa que muchos no hacemos. Eh, ese artículo señala que el contribuyente debe de tener un conteo específico de las existencias al inicio y al final de cada mes, a veces lo hacemos hasta el final del año. Pero bueno, ese es un elemento que podríamos allegarnos para poder demostrar a la autoridad que no he entregado, porque a lo mejor la mercancía ni siquiera ha entrado a mi almacén, o viene en transporte, viene todavía en un buque y no llega todavía aquí a territorio nacional. Vayan muchas razones por las que puedan no haber entregado. Así es. Y otra prueba, pues podría ser CFDI eh, de, de traslado, por Así ejemplo, es. o el CFDI con complemento carta aporte. En su caso, ¿no? Uh -huh. Este podría ser otro comprobante que podríamos agregar. Pero bueno. Entonces, hasta el momento que, eh, que entrego el bien o presto el servicio, ahí se acumula el ingreso, no necesariamente con la factura, no necesariamente con el pago, eso es lo que dice la regla 324. ¿Sí? Si al cierre del año no he entregado el bien o no he prestado el servicio, pero ya cobré, ese ingreso sí se acumula en la declaración anual. Pero no se acumuló en los pagos provisionales. Es, Entonces, uh -huh. sí podemos tener diferencias entre los ingresos, entre la declaración anual y los ingresos los de los pagos provisionales, por esta regla de Así resolución miscelánea uh -huh. en particular. Sí, ¿no? por alguna razón les permite el diferimiento de ese ingreso. Eh, eh, que si lo por, ponemos en contrapartida con lo que establece el artículo 16 de la ley y el 17, fracción primera, inciso A y B, eh, pues en estricto sentido ese contribuyente debió haber acumulado la totalidad de la operación por haber emitido el comprobante por la operación total o por simplemente haber cobrado total o parcialmente el Aunque precio contra Aunque sea un peso, prestación, con el cobro de un peso ya tenía que haber acumulado todo. Eh, toda la operación. Entonces es una regla, la verdad es que muy bondadosa para quienes se colocan en este supuesto de haber vendido cobrado total o parcialmente el precio, pero les faltó la entrega o el envío del bien o la prestación del servicio. Aunque sí, obviamente siempre vamos a tener inconsistencias entre los FDIs emitidos y los ingresos declarados. Sí. Pero es una digo inconsistencia perfectamente ac aclarable, ¿no? Ahora... Y agradable, para ellos. Y agradable <laughs> aclarable, y agradable. Y que debe estar bien, bien documentado, porque si al final del día, incluso yendo al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la materialidad en ese sentido, si no cumplo con ella, me voy a meter uh -huh. en grandes problemas. Eh, no nada más de esto, incluso la autoridad podría decir, estás, eh, eh, estás eh, en la perspectiva de ser un, un EFOS o un EDOS porque ya estoy pegándole al ficha. A la gente háblale en español. Un, una, bueno, <laughs> una, una facturera. Una facturera. O sea, va a pretender presunción, que somos una facturera. Una presunción de... Así es. Sí. Una, no, nos puede vincular a través de una presuntiva o nos puede decir, eres una empresa que factura o que deduce... Ya, no, pero operaciones crees en simuladas. que la operación es falsa, simulada o inexistente, así ¿no? Así ¿En podemos entrar. Así es, sí, en materia de comercio exterior, como decía el maestro, eh, podemos tener que, dice que está en el buque, pero pues quién sabe en cuál buque, ¿no? A lo mejor así se llama el lugar, antro o cantina donde van y no es la operación que están re realmente realizando. Entonces sí tiene que estar perfectamente documentada, soportada, y que también sea consistente, porque el, si se nos pierde en ese mar de las de, de los FDIs, vamos a tener unas con anticipo, otras con pagos a cuenta y unas que sí sean acumuladas y otras no. Entonces también tener otras políticas para sostener esa situación porque después va a venir la parte de los estados financieros. Así es. Uh -huh. eh, bueno, entonces tenemos esta situación. Ahora esto impacta el costo de lo vendido. La ley uh -huh. dice que el costo de lo vendido se deducirá en, este, en el momento en que uh -huh. se acumulen uh -huh. los ingresos uh -huh. derivados de la enajenación. Habiendo ingreso acumulable por enajenación, uh -huh. tiene que haber costo de lo vendido deducible. Así es. Uh -huh. Y no puede existir costo de lo vendido deducible si no hay ingreso acumulable por la enajenación de Correct. bienes. ¿no? Y tiene que ver con un tema de proporcionalidad, como me ha es acumular un ingreso sin su contrapartida que lo generó. Eso que es, es lo que realmente, lo que realmente incrementa mi patrimonio, la renta que percibo Correcto. es el neto entre el ingreso y el costo. ¿no? Correcto. Entonces, en este caso tenemos dos, dos tratamientos diferentes, uno para los anticipos que ya señalamos uh -huh. y otro para los pagos a cuenta. Al final del ejercicio yo me pude haber quedado con un anticipo cobrado por el cual no se ha emitido la factura correspondiente, ya con el detalle necesario, o pude haberme quedado con una factura perfectamente ya elaborada, con un CFDI con complemento de pago por un pago a cuenta, pero la mercancía eh, no se entregó, o el servicio no se prestó. Entonces, en ese caso, ¿cómo impactan estas operaciones al cálculo del costo de lo vendido. Bueno, precisamente para el efecto del de, de, de que lo pretende deducir, pues no, no lo va a poder aplicar porque no está, ahora sí que no, no existe. Entonces, en cual, puede ser que en cualquiera de los dos no ajá, exista, ¿no? Porque exacto. no ha entregado el bien en el caso de los pagos uh -huh. a cuenta o no ha prestado el servicio y en el caso uh -huh. de los anticipos, porque incluso la operación no está definida. Pero, Así ¿qué es. pasa en este caso? ¿Cómo establecen las reglas que, que se resuelve este caso? Claro, eh, si cuando, se cuando hablamos del, eh, de la operación de pago a cuenta, cuando definimos la operación, cobre una parte, emitir comprobante de total, pero faltó entregar la mercancía. La resolución miscelánea obliga a que llevemos una cuenta al final del año respecto a los ingresos que cobramos y los que se aplicaron cuando entregamos mercancía. En este caso la regla nos permite acumular solamente la parte final del eh, de lo no, si cobrado se, Si no se si no ha entregado bien, se acumula todo, ¿no? Lo que corresponde. Y la aplicación del costo de lo vendido proporcional a, lo que, a la operación que se haya realizado. En el caso del anticipo, la regla... Pero hay ese caso del... De, digo, no has entregado el bien, no has prestado el servicio, por lo tanto el costo pues, puede no estar definido, porque a lo mejor ni has producido el bien. Vamos ¿Sí? a ser, eh, o no lo has recibido si es que lo compraste y lo, vas a, lo vendiste, lo facturaste, no, a lo mejor no lo has recibido. Entonces, en ese caso... Cómo se calcula este costo? Es de una forma estimada, ¿no? Sí, eh, tenemos que calcular un costo estimado considerando los ingresos por la enajenación de bienes en el ejercicio. Los que sí se dieron bien. Ajá. Exacto, y el costo real de esas ventas o servicios que prestamos, vamos a determinar un factor de costo y ese factor de costo lo aplicaremos al ingreso que voy Así a acumular es. y deduciré en ese ejercicio el costo estimado sobre esas operaciones. Así es. Curiosamente, so, esa regla incluía los anticipos. Antes, hace, hace algunos cinco hace, años. <laughs> hace algunos años en donde yo sinceramente considero que era quienes más lo necesitaban, porque yo puedo no haber entregado mercancía o haberle enviado porque tengo un problema de salida en el almacén, pero ya la ya tengo la compra, ya tengo el producto y por supuesto que ya puedo deducir el, el costo de ventas aun cuando no haya entregado. El gran problema lo han tenido quienes reciben anticipos, porque ellos no han enajenado y por lo tanto no tienen costo de lo vendido. Hay ingreso acumulable y entonces no se cumple la máxima de la ley de que habiendo ingreso acumulable tiene que haber costo de, lo venta, de ventas deducible. ¿no? Exacto, y, y si es un problema también de eh, desproporcionalidad en ese tipo de operaciones. Me no obligas sé. Acumularon ingresos sin su contrapartida. Así es, uh -huh. pero así está, así sí. están las dos reglas, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos eh, pues varios casos de diferencias entre los eh, ingresos eh, del, del, del repositorio del SAT, los ingresos contables y los ingresos fiscales, ¿no? Ya establecimos, yo creo que bastantes eh, diferencias entre los tres. ¿Qué hacer para la declaración anual? ¿Una conciliación entre los ingresos contables y los ingresos fiscales? Sí, que fue con lo que iniciábamos. CFDI, partir de CFDI y de ahí arrancar a cómo estuvieron las declaraciones, cómo estuvieron presentadas mis, mis, mis balances de comprobación, en este caso la contabilidad electrónica. Luego, si se presentaron las declaraciones en tiempo y forma, si tengo que presentar complementarias y ya al final del ejercicio hacer estos ajustes, como la aplicación de anticipos, como la aplicación de, de cuentas, revisar que mis CFDI estén completos para el, el efecto, sobre todo de pago, eh, los complementos de pago que estén debidamente emitidos. Y hacer las correcciones ahorita, la, eh, también, por ejemplo, revisar los de nómina, que estén todos correctos. Y ya que está todo eso, entonces, ahora sí, revisar el llenado del, del formato. Pero yo Ajá. creo que sí tienes que elaborar una especie de conciliación entre los ingresos para efectos fiscales y los ingresos para efectos contables y contra el, y, contra los, y además contra el repositorio del CFDIS del, del, CFD del SAT. Sí, porque luego aparecen de más. O de menos. Ajá. O de menos. Y en el caso de que son de más... Eh, hay que darle tratamiento, incluso si hay que llegar hasta una. Eh, eh, iniciar alguna carpeta de investigación o presentarle a la autoridad eh, el solicitar que, 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 que se aclaren estos FDIs, porque de repente, así, o sea, por arte de magia, por algún error de sistema, eh, aparecieron ahí demás, o porque un proveedor me, me emitió otras que no debían corresponder a, a mi situación jurídica o de hecho, entonces sí tengo que aclararlos y tener perfectamente conciliado qué es lo que corresponde con la independencia de delimitar de, de los que vinieron por sustitución, por cancelación o por alguna situación que pudieron haberse ajustado de años anteriores en el ejercicio fiscal 2022 y que los podemos encontrar por ahí, que están como que perdidos, hay que ubicarlos y tenerlos presentes para que no se dupliquen los efectos tanto el financiero como el, el fiscal sí pero sí tienes que tener la, la conciliación no o sea, definitivo CFDI sí. del repositorio o, sea, o ingresos contra CFDI del repositorio uh -huh. eliminar los sustitutos eliminar los de sí. los, este, uh -huh. los que vienen ya tienen efecto en años uh -huh. anteriores el tema de los anticipos eh, los o pagos a no cuenta los ingresos no facturados que uh -huh. ya tienes que acumular uh -huh. en fin todo esto tienes que llegar porque esto te lo van a preguntar tarde que temprano claro. o sea esto lo te, tuviste que haber hecho para los pagos mensuales, uh -huh. porque para la declaración anual, el, 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 la situación es que la declaración anual jala los ingresos de los pagos mensuales en ese caso. Uh -huh. Ahora, en el caso de la declaración anual en materia de ingresos, eh, vienen dos novedades. Viene uno, que viene un cuadro de ingresos exentos, que realmente se refiere a in, inversiones en fondos de pensiones y jubilaciones, uh -huh. eh, que sí, efectivamente es un ingreso exento para cualquiera que invierta en este tipo de fondos y los ingresos no acumulables que le llama que son eh, los que trae particularmente el, de los primeros artículos que dice que no son ingresos Artículo este, 16. Ajá, que no son ingresos los dividendos cobrados de personas físicas perdón por personas morales residentes en México este, los incrementos de, de capital, la revaluación de activos, la revaluación de, 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 de activos, etc. La prima en colocación de acciones Que todo que eso, acumula. de hecho, ni era ingreso, ¿Sí? <laughs> ni es ingreso para bueno, efectos hay, contables, son que ¿no? son ingresos eh, no acumulables y otros no son ingresos. Ajá, la mayoría uh -huh. no son ingresos para efectos contables, ¿no? Son, son incrementos al capital. Al final del día, lo que quiere la autoridad es enterarse, quiere conocer esa información para saber. Si sí estoy haciendo Pero bien pues las eso cosas. ya lo tiene en muchos casos en la cuenta de capital de aportación. O lo va a tener ahora en los <laughs> estados financieros que platicábamos que <laughs> Ajá. se va a pedir. Así es, pero ni siquiera en los estados financieros. Los dividendos mm. cobrados no son ingresos. Mm. Digo, si, eh, porque si aplicas el método de participación, en el momento en que cobras el dividendo, de acuerdo la a, a, a la, la -7, no 7 no si aplicas el método de participación, eh, depende de qué tipo de inversión tengas. Si es una Así inversión es. en asociada eh, o si es una inversión de otro carácter, eh, de otro tipo que no sea inversión en asociada, depende del porcentaje, etcétera, que tengas de inversión, pero el tratamiento es diferente, eh, pero puede ser que ni siquiera para efectos contables haya ingreso por el dividendo cobrado de acuerdo a la NIFC. Claro, fiscalmente no lo será, los dividendos son ingresos no acumulables Así conforme es. al artículo 16. Pero en eso. realidad te digo, ni siquiera eh, ni contable ni fiscalmente podrían aplicar uh -huh. en los dos casos. Uh -huh. Eh, eventualmente pueden hacerlo en materia contable, pero bueno, aparte es información que ya tiene en el, el tema de los dividendos. Bueno, vamos a suponer que ahí concedemos, pero las aportaciones de capital pues no son ingresos ni contable ni fiscalmente. No, no, no. Yo creo que ahí se, se les fue este como para qué lo pondrías eh, ahí, ¿no? Para los efectos que pueda tener eh, para la autoridad en general, eh, eh, como les mencionaba, quiere enterarse. Y en este caso, bueno, la declaración anual pues puede llegar a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, por las cosas, sí, bueno, solamente digo, para saber si hubo un Tengo aumento. que revisar bien el formato, Ajá. pero viene primero Ajá. los ingresos que te propone, que los jaló de tus declaraciones. ¿Sí? Luego viene menos los ingresos exentos que en teoría ya los incluiste acá arriba, lo cual no es cierto, deberían porque si están exentos todos. no deberían, pero claro. ¿cómo van a venir todos si no los incluiste para el pago los de los profesionales no están, no están? Y luego viene los ingresos no acumulables, en teoría creo que se restan de los primeros. Tampoco están, nunca estuvieron en los pagos mensuales. Entonces, no puedes poner esos datos porque entonces se van a restar y se van a restar sí, de más Entonces, como que ahí creo que, digo, no sé, a reserva de que revise bien el formato, pero por lo menos así vienen. Uh -huh. Lo que supongo es que se restan de la así primera es. cantidad. Uh -huh. A menos que sean simples datos es, informativos, como ¿no? Las declaraciones anuales de personas físicas, que partimos de los ingresos totales menos los ingresos exentos, como un tipo de conciliación, ¿no? Y vamos los separando, vamos. por ejemplo, los ingresos que van a tasa efectiva uh -huh. y los de otros. Probablemente se vaya es. por ahí, pero habría que revisarlo mejor. Bueno, dejamos entonces el tema de los ingresos. No sé si quieren agregar algo finalmente respecto a este tema. Pues eh, tenerlos bien amarrados y, y creo que eso nos va a, a llevar al otro punto de las de, deducciones. De, de, de la, exacto, de las deducciones y de la conformación de la declaración en general, de qué es, es lo que está pidiendo ahorita la, la autoridad. Entonces tenemos uh -huh. los ingresos, en las deducciones ya dijimos devoluciones, descuentos, bonificaciones que tienen uh -huh. que estar amparadas por notas de tipo de, de de, CFDI de, tipo egreso y justificar su emisión porque recordemos uh -huh. que Eso tenemos importante. reforma importante del año pasado quienes no tengan la documentación y la justificación de la emisión de un comprobante de egresos la autoridad no los va a tomar en cuenta entonces uh -huh. eh, esta lleva dedicatoria para quienes van siguen utilizando el método de cancelación de operaciones o CFDs con notas de egresos, no se los va a tomar en cuenta la autoridad, entonces sí es importante que corrijan su forma de cancelar comprobantes y utilicen el plazo que, que se preguntó. Exactamente. En este pues hizo la pregunta? Para sí, porque hay contribuyentes que a la brava eh, realizan las, eh, este tipo de, de, de CFDIs precisamente para disminuir sus ingresos y para pagar menos. ¿Qué porque no tienen flujo? ¿Qué porque se lo gastaron en las vacaciones o no quieren pagar? Y entonces es una mala práctica que ha sido identificada por la autoridad. Entonces, bueno, pues si no lo respaldo, adiós. Pero pues eso sería para la declaración sería en forma indebida para la declaración anual porque uh -huh. los pagos mensuales no se aplican a estas este es, es, tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego tenemos el costo de lo vendido. Ya dijimos cuál es la premisa general. Uh -huh. Ya hablaron del tema de los inventarios. Tienen que hacer una toma física del inventario, uh -huh. por lo menos al cierre del ejercicio uh -huh. y que esto coincida con con este con la contabilidad. De hecho, algo que no señalamos es que los estados financieros que solicita el formato actual vienen comparados. comparados sí. O sea, pide los datos del 2021 y los datos del 2022. Sí. Entonces, obviamente, tenemos que irnos a nuestra declaración anual del año anterior. Y vaciar los datos de la, del 2021 tal cual los presentamos en la declaración anual del año anterior. No nos vayamos a hacer harakiri yes. ¿no? Sí. Y luego, este, pues que los datos, por ejemplo, en materia de inventarios, pues desde luego que coincidan Correcto. Con, el, con el formato de declaración anual. Luego no, tenemos la nómina. ¿Cuál es la fecha límite para corregirse CFDIs de nómina? 28 de febrero. Así es. 28 de febrero. ¿Por qué? Porque ya está en preparación de la declaración anual de las personas físicas. Entonces, deben de estar ya listos. Y, bueno, pues, eh, si no se preparan, vamos a tener el problema con la deducción y vamos a tener el problema luego con los contribuyentes, con nuestros trabajadores, porque sí. cuando solicitan una devolución, se las pueden negar porque va, no va a haber una congruencia entre, los, eh, entre la información que presentó el patrón y la información que presentó... El, eh, el contribuyente que pretende uh -huh. la devolución. Claro. Así Entonces, es. Bueno, de, y para eso ya existe un visor. Es es, ya existe un visor. E incluso eh, está muy simpático, si me permiten la expresión, porque está el visor, eh, cómo la autoridad ve al patrón y cómo la autoridad ve al trabajador. Entonces, bueno, pues en ese sentido ya el, el propio trabajador ya puede identificar eh, o puede anticiparse si va a tener eh, eh, una, una devolución de impuesto o cómo va a estar eh, su saldo a cargo. Eh, o si le faltan CFDIs, o si le falta ¿Sí? cierta información, o, le, o, le, o si le timbraron mal, también pudo haber sido que en lugar de salario le timbraron dividendos, ¿no? Caso extremo, una cosa rara, entonces que esté ahí, y si le timbraron de más, le timbraron Así de menos, es. y que, que eso no necesariamente coincide, no necesariamente coincide eh, eh, en primera instancia con lo que le pagaron, o sea, tiene un importe bruto y luego todas las disminuciones para que después ya el trabajador vea el importe neto sobre lo que le pagaron. Así es. Sí. Tenemos ahí un tema pendiente con la PTU, porque si no timbraron, por alguna razón no timbraron la PTU en mayo, el programa... Eh, no, no lo no. está jalando para los pagos provisionales mensuales y es muy probable que no lo jale para el impuesto anual, no lo sabemos Ajá. todavía Salvo con el que nuevo lo permita formato, manualmente. ¿no? Sí, no. que no sabemos todavía Ajá. cómo va a operar en ese sentido. ¿Qué recomendarían en ese caso? Bueno, yo creo que aquí sí es importante, eh, primero, considerar que la PTU, independientemente de que no me lo haya permitido el sistema aplicarlo en provisionales, yo no puedo hacer mi declaración anual. El sistema, este, nos dejará, habrá, abrirá el campo, obtendrá la información de los FDIs, Bueno, será, yo creo que algo que tendrá que resolver la autoridad, pero de que es un derecho que tiene el contribuyente lo tiene que hacer. Además de que operativamente no necesariamente pagas toda la PTU en mayo, pueden presentarse trabajadores uh -huh. que Correcto. ya no están en la empresa a cobrar informe en forma extemporánea su PTU Así y es. tienen un año, un año para, para cobrar. Cobrarla. Entonces, uh -huh. Así es. desde luego que hay PTU en mayo, en junio, en julio, en agosto, todavía en enero, febrero, marzo, abril uh -huh. de es. lo que traemos arrastrando pendiente de pago. ¿no? Yo creo que ese es un error de la aplicativo eh, que se tiene que corregir en dos relacionado con el tema de nóminas muchos eh, patrones tienen eh, la costumbre creo yo eh, pues no tan adecuada de hacer el cálculo anual de sus nóminas en febrero porque en febrero se paga el impuesto el cálculo anual de nóminas se tiene que hacer en el mes de diciembre uh -huh. sin yeah. embargo pues bueno tenemos todavía este mes para hacer la corrección eh, o hacer el cálculo anual de los trabajadores timbrar eh, correctamente ese esa, dos, esa diferencia que le resulte a favor o a cargo al trabajador y corregir los FDIs que deriven de también ese cálculo anual a más tarde del 28 de febrero. ¿Por qué razón? Porque también tenemos que hacer una conciliación de la nómina. Toda la información que se timbró va a aparecer precargada en la declaración y esa la tengo que contrastar contra lo que tengo en mi contabilidad. Que en la contabilidad, tú, esas nóminas las tienes separadas entre la mano de obra en el, en el costo de lo vendido, sí. entre los salarios, a lo mejor de gastos generales, uh -huh. o los salarios de gastos de administración y venta. Es correcto. Hay nómina que se va al costo de, vendi, de, lo, de ventas y hay otra parte de la nómina que, que va, va a gastos, gastos generales. Entonces, también eh, si no tenemos un correcto y adecuado sistema de costeo, eh, pues voy a tener problemas uh -huh. para. Gracias. Bueno, sí. tenemos algunas preguntas. María Herrera dice, felicitaciones a su programa. Tengo una duda si al final del mes tengo un depósito de mi cliente que no facturé. ¿Cómo lo tengo que considerar en mi pago provisional y al, resultar la al, al realizar la factura del mes siguiente? ¿Este deberá tener algún concepto que haga referencia al depósito del mes anterior? Sí, definitivamente, de que lo tiene que facturar, lo tiene que facturar. Ahora debe de tener cuidado cómo lo factura por el efecto del. De, de repente se convierte un poco en emitir el comprobante en el momento en que se da cuenta, sobre todo si fue 31 en las 8 de la noche que la depositaron, pues no va a tener momento para emitir la factura, lo va a tener que emitir el día primero. Y lo que están haciendo. Pero ahí el aplicativo del SAT te permite Ajá. elaborar la factura el día primero sí. y ponerle fecha del día 31. Así Mientras Ajá. la envíes dentro de los tres días siguientes al Exacto. cierre del mes, se uh -huh acumula en el Así mes anterior, sí. ¿no? Sí. Y luego con el hay quienes lo establecen como PPD también y emiten el comprobante con la fecha. Ya sé que es como un poco volver al futuro, pero bueno, pues PPD, eh, pues. Pero bueno, aquí lo primero que tiene que identificar es si no ya está facturado y nada más es una aplicación de cobranza, ¿no? Y nada también. más le falta el complemento de pago. Es, es lo primero que tendría que estar segura. Y si no, pues facturarlo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay inconsistencia entre las facturas y los depósitos en las cuentas bancarias? Bueno, eh eh, en una revisión por parte de la autoridad, cuando no tenemos justificación de los depósitos con los comprobantes que emitimos, pues la autoridad suele, bueno, y digo uh -huh. este, cortésmente, uh -huh. suele presumir que son ingresos, eh, lo cual no siempre es correcto. Hay ocasiones en donde los clientes se equivocan y en uh -huh. vez de pagarle al proveedor A me depositan a mí, eso se llama un pago indebido, y entonces no tengo la obligación de acumularlo, pero sí tengo la necesidad de poder documentar eh, respecto de ese error que viene de un tercero. Y aquí el tema también es este cómo se llama que a veces. Eh, sobre todo en la venta en efectivo, no la depositamos completa. Tomamos dinero para el, la caja chica y la decimos, la vendimos 100, pero nada más depositamos 80. Por esa inconsistencia, el SAT puede presumirnos que los 80 son otro ingreso diferente es, a los 100. Es correcto, ¿no? pero bueno, eso también tiene mucho que ver cómo es que hacemos nuestros registros contables. ¿Y cómo si manejamos el dinero? es, correcto. es, es, ese es un... Si es recurso que entró a la caja, yo tengo que hacer el movimiento a la caja y después de ahí sacar o hacer la salida Así para es. los gastos que hacemos. Uh -huh ordinario. Bueno, tenemos saludos también de Gaudencio Gallardo, de Juan Carlos Galleja, este tenemos, déjeme ver porque hay otra pregunta por aquí. Alex, eh, si bien no es ingreso para ISR la aportación de capital para efectos del IVA, si ¿sí es una enajenación, podría ser esa parte, no recuerdo haber visto un, en un código trasladando IVA en una aportación. Depende. Si sí, se uh -huh. entregan bienes con motivo de la aportación, ¿no? Exacto. El, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece claramente que enajenación de bienes es cualquier aportación de a una sociedad o asociación, y va a depender del tipo de bien y la persona que haga la aportación, ¿no? Así es. Y si está mal documentado, parecería un ingreso inmediatamente. Así es. Eh, uh -huh. C CM00 nos manda saludos este, y Amanda Ramos nos manda saludos pero bueno, entonces en este caso eh, hay que tener cuidado de que esta información coincida hablábamos de la nómina y hablábamos también eh, de otros conceptos bueno y hay otros conceptos de gasto tanto la nómina como otros conceptos de gasto generan retenciones, tanto de, de, de ISR como en su caso de impuesto al valor agregado, uh -huh. fecha límite para el entero de las retenciones para que se puedan aplicar las deducciones, ah, y cuáles tenemos en la Perspectiva el 28 de febrero. El 31 de marzo, ah, ¿no? ah, bueno, 31. Pero para, la, para la deducción, ¿no? Por ley, al momento en el que corresponde sí, el pago. Pero, este, ah, el como artículo, un extra. El sí. artículo 27, fracción 18, claramente dice que la retención se tiene que pagar en tiempo y forma. Uh -huh. El reglamento de la ley nos permite, nos da la flexibilidad de que todas las retenciones de impuestos sobre la renta se cubran a más tardar en la presentación de Aunque anual. ya también la retención de IVA es un requisito para deducir desde Pero, hace un uh -huh, par de años. Curiosamente no, no uh -huh. entró en esa disposición. Entonces, Entonces la de IVA tendría que ser en tiempo, tiempo y forma. Exacto. ¿no? Si ahorita uh -huh. hablamos, por ejemplo, de servicios profesionales en donde retuve IVA e impuestos sobre la renta, yo cubro el requisito de la retención uh -huh. cubierta uh -huh. en la anual con renta, pero con IVA no, entonces Así es. bueno importante. es, es eh, aunque sí, esa norma que habla de la retención del IVA como requisito de deducción mm. es posterior a la emisión del reglamento. Es, pero bueno, habría que esperar eh, sí, no ha, si sí, no, 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 no se ha actualizado. No se actualiza pero bueno, pues nos acabó el tiempo, les agradezco a ambos, muchas gracias por estar aquí, un placer estar este, en este espacio con, con ustedes, coincidir y pues muchas gracias en nombre de nuestra facultad y de la universidad. La próxima semana vamos a continuar con el tema de declaración anual de personas morales, eh, con la segunda parte determinación y datos informativos, así es que por favor, esté al pendiente tenga listas sus preguntas para poder hacerse a nuestros invitados. Muchas gracias, aquí tenemos una cita la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. うん。<music>